Bienvenidos. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Yo me presento, para los que no me conocen, este es el canal Reaccionando con Aurica y el día de hoy vamos a reaccionar a algo totalmente distinto. Y es que antes de comenzar con el vídeo simplemente quiero deciros y advertiros un poco que a mí no me gusta meter política en mi canal, simplemente me gusta reaccionar a lugares y tradiciones y en este caso un poco tenía bastante curiosidad de saber quién es Javier Milei, así que quiero reaccionarlo simplemente para saber un poquito más, que me cuenten sobre él a grandes rasgos. Y bueno, voy a ver este vídeo, voy a razonarlo, no lo he visto, no sé de qué va a tratar ni qué va a contar, así que de eso se trata un poco. Espero que te guste el vídeo y bueno, vamos a comenzar. Comenzamos en 3, 2, 1, play. Hoy nos toca hablar de un hombre que ha dado muchísimo que hablar en los últimos días en la prensa internacional. Cierto. Un anarcocapitalista y neoliberal absoluto que se ha convertido en un firme candidato a presidente del país del mate y las milanesas. Su historia, su llegada a la política y su programa no han estado exentos de polémica, y no es para menos. Hoy en Memorias de Pez nos vamos a Argentina para desvelar quién es Javier Milei y qué propone para el futuro de Argentina. Y es que Milei es sin duda un personaje muy particular. Sí. Con su aspecto histriónico y desaliñado, Milei se ha hecho un hueco en las tertulias televisivas argentinas gracias a su personalidad única y a su discurso agresivo, pero ¿de dónde ha salido? Pues Milei es natural del famoso barrio de Palermo en Buenos Aires, con una niñez complicada que le llevó a cortar las relaciones con sus padres. Milei decidió, como muchísimos argentinos, dedicarse a la economía. Sí, el tipo se licenció en economía y a comienzos de los 2000 inició su carrera como catedrático, siendo un firme defensor de la escuela austriaca, o dicho de otra forma, la economía del libre mercado. Desde entonces, Milei se ha desempeñado como autor de distintos trabajos, tanto académicos como periodísticos, y de varios libros sobre economía. Además, también ha ocupado una multitud de cargos dispares, como economista, en bancos como el HSBC, distintos consejos de administración o participando como miembro en fundaciones económicas. Okay. En definitiva, Javier Milei es un economista de corte libertario, autodenominado como anarcocapitalista y liberal. Por lo tanto, ha sido una voz extremadamente crítica contra las políticas intervencionistas de los gobiernos argentinos, especialmente de los gobiernos más cercanos al peronismo, y ha aprovechado esa personalidad irreverente y provocadora que tiene para hacerse un hueco en los programas de televisión y radio, donde ha expuesto de forma cristalina a la audiencia argentina sus puntos de vista económicos y políticos, algo que le ha funcionado estupendamente. Así, caracterizado por un lenguaje soez y agresivo y desacreditando continuamente a sus rivales de tertulia, Milei consiguió saltar de la escena mediática a la escena política con una fama bien o mal merecida, según se mire. En 2021, Milei fue elegido como diputado nacional por Buenos Aires, algo que le ha permitido importar su estilo bronco al mismísimo Parlamento, dentro del partido Avanza Libertad. Desde ese momento, Milei dejó claro que iba a ser un candidato rockstar y que iba a usar todas las herramientas a su disposición para llevar a cabo su particular campaña de marketing. Claro. Para hacer conocer que se presentaba como candidato, realizó una transmisión en Instagram junto con dos influencers. Uno de ellos, el músico Emmanuel Danan, presentaría su campaña para diputado nacional más adelante. Okay. Como parte de las propuestas de campaña, al tío se le ocurrió sortear su sueldo como diputado nacional y dispuso una web donde se inscribieron más de un millón de participantes en el sorteo, para que veáis cómo se las gasta. Pero no sería hasta 2022 cuando Milei anunciaría su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del año 2023. Utilizando para ello, otra vez, su cuenta de Instagram. A partir de ese momento, Milei cautivó el voto de la ciudadanía desencantada con la crisis económica y la inflación, además de con el ya agotado kirchnerismo. A lo largo de su campaña propuso varias medidas que se hicieron muy sonadas internacionalmente y que discutiremos en un rato, como por ejemplo la dolarización de Argentina, la idea de cargarse el Banco Central o incluso su polémica aceptación a la legalización de la venta de órganos porque, según él, puede ser un mercado más. Así, con una campaña populista y la opinión volcada, o mejor dicho, parte de la opinión volcada hacia su causa, Milei consiguió ser el candidato individual más votado en las primarias, las PASO de 2023. Llevando a un partido político no tradicional a ganar una presidencial por primera vez desde la irrupción del peronismo. Un auténtico hito que se escuchó en todos los medios internacionales y que retrató la imagen nacional de Argentina. El país de la pulga y el tango giraba hacia la ultraderecha y el liberalismo. Sin embargo, a pesar de su condición de anarcocapitalista, el programa electoral que Milei propone para Argentina es simplemente liberal.
Así que vamos a ver cuáles son estas ideas revolucionarias que el excéntrico economista de ultraderecha plantea para su país. Para ello vamos a analizar su programa electoral, un programa que él mismo ha denominado como el Plan Motosierra, en referencia al ajuste que pretende hacer del gasto público y a la privatización de empresas, entre otras muchas cosas. Empezamos con los planteamientos económicos, como no, que son sin duda la batería más potente de medidas que plantea Milei, ya que su idea es realizar una auténtica revolución en el modelo productivo argentino. Esta revolución tiene que pasar por varios puntos, como por ejemplo... 1. El achicamiento del Estado. Milei propone reducir la cantidad de ministerios a únicamente 8, fusionando entre sí ministerios como el de Educación o el de Salud, entre otros, para reducirlos a un Ministerio del Capital Humano. Claro. Además, la idea también sería reducir el número de funcionarios y transformar el sobreempleo estatal en empleo privado productivo. 2. La privatización de empresas públicas deficitarias y el fomento de la inversión privada. 3. La eliminación del Banco Central. Según Milei, no hay otra manera de terminar con la inflación que destruir al organismo emisor de moneda. 4. Una reforma monetaria que llevará a los argentinos a comerciar en la moneda que quieran. Esto podría pasar por la dolarización de la economía, una idea que explicamos en el vídeo sobre la dolarización de Argentina que hay en Memorias de Tiburón. 5. Evidentemente, Milei también aboga por la reducción de impuestos para reducir la presión fiscal a las empresas. 6. Otro punto importantísimo es la apertura comercial absoluta. Propondría seguir la experiencia chilena y quitar todo tipo de limitaciones y aranceles, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Okay. En resumen, su revolución pasa por reducir los planes sociales y aumentar al máximo la iniciativa privada, como buen liberal que es. Por eso mismo, ahora vamos a ver cómo se pretenden acometer los recortes en distintos ámbitos como el laboral, la sanidad o la educación. En el ámbito laboral, la idea es flexibilizar al máximo y habilitar la remuneración variable. Milei también propone abaratar el despido para que los empresarios tengan más incentivos a contratar. Claro. Por otra parte, el programa de Libertad Avanza propone una reforma para reducir el poder de los sindicatos y eliminar las aportaciones obligatorias a estos. Vamos, un hachazo en toda regla a los sindicatos. Sí, totalmente. Como no podía ser menos, también se buscará el cierre o privatización de medios públicos como Telam, TV Pública, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales y un largo etcétera. Por lo que os podéis imaginar, en el plano social la idea es descentralizar todo, la única forma de reducir tanto el gasto público. Sí. Así, surgen medidas tan curiosas como la aparición de los vouchers o cheques educativos, unos cheques que recibirá cada padre y con los que podrá decidir a qué escuela llevar a sus hijos. Muy bien. De esta forma, nadie irá a la escuela si no paga, y en vez de financiar públicamente las escuelas serán privadas y el Estado ayudará a quien no pueda afrontar su coste. Y con la salud sucedería lo mismo. El sistema sanitario pasaría a ser también un servicio más que funcionará en base a las leyes de la oferta y la demanda, desde una perspectiva puramente privada. Por otra parte, Milei también tiene una agenda muy dura en cuanto a la seguridad del país. Entre las cosas que se han mencionado, se evalúa estudiar el bajar la edad de imputabilidad de los menores, prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y la deportación inmediata de aquellos que cometan delitos en el país. También se habla de la militarización de las cárceles y de un tema muy polémico, la desregulación de tenencia de armas de fuego. Claro. No sé yo, si que todo el mundo en Argentina pueda portar armas es muy buena idea. Yo no lo creo en eso. En cuanto a la defensa nacional, la propuesta de Milei y su segunda, Victoria Villarruel, es la de revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas y utilizarlas para reducir la delincuencia en la sociedad. Por ello, la idea es aumentar la inversión en gasto militar para crear un instrumento militar modernizado que pueda recobrar el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas en el plano internacional. Curiosamente, aquí sí que prima el gasto público. Y es que, a pesar de que la vena libertaria, que es lo que más se le ve a Milei por fuera, lo cierto es que también es defensor de políticas muy conservadoras y polémicas, como por ejemplo la oposición al aborto, incluyendo en los casos de abuso sexual, o su rechazo a incluir en la educación sexual integral en las escuelas. Pero esto no es todo. Milei ha protagonizado varios episodios machistas en muchas ocasiones en público, llegando incluso a negar la brecha salarial. Por si fueran pocas polémicas, Javier Milei también se ha demostrado en varias ocasiones como un negacionista del calentamiento global.
todas estas posiciones políticas conservadoras han llevado a que la opinión pública lo alinee con políticos del estilo Trump o Bolsonaro. Dos políticos a quienes el propio Milei ha lanzado ya varios guiños. Otro de los partidos que se han alineado con Milei y se han mostrado muy felices con su victoria en las primarias ha sido el partido español de ultraderecha Vox, con quien Milei comparte partes importantes del programa político. Resulta que en cuanto a política internacional, Milei plantea una abierta lucha ideológica contra el socialismo y la izquierda a nivel internacional. Esto podría llevar a una ruptura con un importantísimo socio de Argentina, el Brasil de Lula da Silva. La voluntad del anarcocapitalista es clara: un alineamiento con Estados Unidos, Israel y la Europa Occidental. Otro de los grandes socios económicos de Argentina es China, el gigante asiático. Un socio al que no está nada claro que Milei pretenda seguir bailando el agua. En su lucha ideológica contra el comunismo, una lucha que no sé, igual está algo anticuada para tiempos modernos, Milei ha declarado que no negocia con comunistas. Eso sí, dado el volumen de comercio e inversiones de los chinos en Argentina, no queda muy claro que estos comentarios no sean otra cosa que marketing de campaña. Puede ser también. Y bueno, esto es todo. ¿Tú qué opinas de Milei? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguir al resto de nuestros canales. Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima. Yo simplemente quería escuchar un poquito más de historia de Milei, pero la verdad que es lo que está pasando ahora y no me gusta meterme en algo tan intenso. Simplemente quería hacer este vídeo para saber un poco de qué se trata y en vez de verlo sola y tal, quería reaccionarlo y así también ustedes tienen. A ver, yo tengo una humilde opinión genérica, nada que pueda entrar en conflicto, pero simplemente pienso que Argentina en la economía está muy mal, en la inseguridad está muy mal, gente ahora mismo me lo está diciendo, en Argentina no hay cómo ir al colegio sin que mis niños estén bien, las bicicletas nos las roban cada dos por tres, o sea, hay mucha inestabilidad con esto. Hay muchas cosas que estoy de acuerdo con Milei, hay otras muchas que no estoy, no es ni 50 ni 50, a lo mejor es unas cosas sí, otras no, a lo mejor hay más no que sí, y todo lo que pueda mejorar de Argentina, bienvenido sea, o sea, está en tal punto Argentina ahora mismo, creo, esto es una opinión personal, lo estoy diciendo personal, que Argentina como está ahora mismo, en estos momentos o hace unos meses atrás o un año atrás, cuando también estuve y tal, que la verdad que no sé cómo deciros, si puede mejorar algo y lo mejorará, bienvenido sea. Pero bueno, quería también saber qué opinas tú, también cómo es el vídeo. Así que bueno, no olvides suscribirte aquí abajo a mi canal, darle un buen like, compartir este vídeo y nos vemos muy, muy prontito. Chao, hasta pronto.